Bienvenidos al programa de hoy. Nos encanta que llegue el fin de semana para verlos frente a sus televisores, acompañándonos a disfrutar juntos de las noticias, la diversión, los deportes, para aprender cosas nuevas y para conocer a muchos chicos y chicas en cada capítulo de NotiChicos, el noticiero para chicos y chicas dominicanos. Puedes encontrarnos en las redes sociales como NotiChicos RD en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Esperamos tus likes y comentarios. Hoy disfrutaremos del concierto de primavera de la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional, realizado en la Biblioteca Nacional en Santo Domingo. Después, vamos a una feria científica en el Colegio Luis Muñoz Rivera, a descubrir los interesantes proyectos desarrollados por sus estudiantes a partir de la tecnología. Luego vamos a divertirnos y a compartir con los participantes de la Copa de Fútbol Loyola 2024. En la sección Yo Opino, los chicos y chicas nos cuentan qué creen que debe hacer nuestro país frente a la situación que hay en Haití. En NotiChicos por el Planeta te contaremos cuál es la causa de la pérdida de la biodiversidad en nuestro país y en el mundo, y qué podemos hacer para evitarla. Después te presentaremos a la comparsa Califé, del Centro Cultural de Herrera, en la que los chicos recrean este divertido personaje de nuestro carnaval, y mucho más. No se muevan de sus televisores. Empezamos, NotiChicos, con nuestros titulares. Estuvimos en la feria científica del Colegio Luis Muñoz Rivera. Asistimos a la Copa de Fútbol Loyola 2024. Descubrimos el talento de los chicos de la comparsa Califé en Herrera. Corrimos con chicos y grandes en la mini maratón de disfraces 2024. En NotiChicos por el Planeta te contaremos la causa de la pérdida de la biodiversidad y qué podemos hacer para evitarla. En la sección Yo Opino, los chicos y chicas nos cuentan qué creen que debe hacer nuestro país frente a la situación que hay en Haití. Disfrutaremos del concierto de primavera de la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional y nos vamos a la competencia deportiva Intramuros del Colegio Santa Teresita. Todo esto en un momento aquí en NotiChicos. Iremos a la feria científica del Colegio Luis Muñoz Rivera, donde los chicos y chicas aprovecharon la tecnología para crear proyectos que solucionan problemas que tenemos hoy en día, en temas como meteorología, reciclaje en mar y cambio climático, entre otros. ¡Vamos a verlos! Luego nos vamos a la final de la Copa de Fútbol Loyola 2024, donde compiten chicos y chicas de diferentes colegios de la ciudad, en busca de ganar y divertirse. ¡Súper! Para terminar este bloque, nos trasladamos al Centro Cultural de Herrera para conocer su comparsa infantil Califé, donde nos cuenta la historia de este personaje y su papel en el carnaval dominicano. ¡Qué chulo! Hola, NotiChicos. Yo soy María José Díaz del Colegio Luis Muñoz Rivera y quisiera que me acompañen hoy en nuestra feria científica Una mirada hacia futuro en el 2080. Nuestra feria científica consiste de una mirada hacia el futuro. En el 2080, ¿cómo implementamos creatividad, resonancia, tecnología, todos en uno para crear un mundo mejor? Nuestro propósito es presentar proyectos que buscan soluciones a problemáticas que está encontrando nuestro mundo hoy en día. La importancia de esta feria es concientizar a jóvenes y adultos sobre la importancia de los problemas que veremos en un futuro. Por ejemplo, yo, María José, que soy parte de la clase graduanda, hice parte del grupo de la prefabricación.
Se trata básicamente de una casa prefabricada en una simulación de un campo, donde una casa actual de zinc de un campo se inunda y la otra no. Mi parte favorita de ese trabajo fue la formación de nuestra maqueta, aparte de eso también de una bomba de agua la cual la conforma. También los errores, porque aquí no le gustan unos pocos errores y unas pocas risas. Esta es la Oficina Meteorológica de Primero B de Secundaria. Se divide en tres departamentos. El departamento de origen, que intenta buscar una solución para debilitar los huracanes. El departamento de noticias, que intenta comunicar a las personas sobre el huracán. El departamento de viviendas, que busca una forma de mejorar las viviendas en caso de huracanes. En esta feria nos han visitado el Colegio San Judas Tadeo, nuestros tutores y nuestros padres. También algunos parientes cercanos. Entre los proyectos que he visitado en la feria científica, el que más me ha gustado e interesado es el proyecto de primero A de secundaria, que habla sobre los sismos, y me ha gustado porque intenta buscar una forma de que las viviendas soporten a estos fenómenos naturales. Lo que más me ha gustado de mi proyecto es conocer los huracanes, la tecnología que utilizamos para prevenirlos y el tipo de viviendas resistentes a ellos. Mi experiencia en esta feria ha sido muy buena, ya que me he divertido mucho con mis amigos haciendo las maquetas y he aprendido demasiado. Lo que más me gustó de esta feria fue hacer la maqueta con mis compañeros, ya que me disfruté mucho el proceso de construir todo y fue muy divertido. Muchísimas gracias a NotiChicos por estar en nuestra feria científica. ¡Adiós! Hola NotiChicos, mi nombre es Joel y hoy estamos en la Copa Loyola 43 edición en las finales. La Copa Loyola trata de diferentes colegios, los cuales compiten demostrando sus técnicas y habilidades adentro de la cancha. Mi posición es portero, una posición muy importante, la cual trata de poder defender mi portería e intentar que no nos anoten goles. Lo que más me gusta de esta Copa es poder entrar y vivir esa emoción que todos sentimos para defender nuestro escudo y mostrar nuestras habilidades y técnicas. Mi posición es cierre. Y practiqué dos días a la semana para ganar este torneo. Mi experiencia fue muy linda porque tuvimos muchos partidos muy lindos y más que llegamos a la final para ganarla. Mi parte favorita fue que pude meter goles contra otros equipos. Bueno, en mi categoría, la 2008, la categoría B, estaba participando el Colegio Montessori, el Cudeni, también estaba participando, que tenemos la final ahora, el Miel, que estaba en el otro grupo, pero fuimos los dos campeones de los dos grupos, por lo tanto nos vamos a enfrentar ahora. Bueno, yo juego en la posición de cierre, la cual le facilita al portero poder salir jugando y no tener que mandar la bola hacia el pivot. Entonces puedo recibir de cualquier lado, como soy derecho, salgo por el lado derecho la mayoría de veces, también puedo salir por el izquierdo. Y de eso consta la posición de cierre. En resumen, para mí el fútbol es todo, pero también es un deporte muy lindo en el cual puedes compartir con compañeros, puedes hacer muchas amistades nuevas de otros colegios, de otros clubes también. Y es un deporte que te ayuda a crecer personal y de todas las formas que se puedan decir, te ayuda a crecer mucho este deporte. Bueno, dentro de los premios que tenemos aquí en la Copa Loyola están el trofeo de primer lugar hasta el tercero. También las medallas y dentro de los jugadores, o sea, reconocen a los jugadores como MVP, el Most Valuable Player, el más goleador y etcétera. Es importante realizar este tipo de actividades, no solamente el fútbol, sino que cualquier deporte que no sea el fútbol, como ya mencioné, porque nos ayuda a crecer físicamente, mentalmente, es una disciplina muy bonita, también como el otro deporte, como el básquetbol, el béisbol, fútbol y todos, y nos ayuda mucho a desarrollarnos físicamente, como ya mencioné, y personalmente también. Hola NotiChicos, mi nombre es Nailin, estoy en el Centro Cultural de Herrera y estaré hablando sobre la comparsa Calife. Calife es un señor que caminaba los domingos con un traje, pantalón negro, un poloche con cola de pingüino, un sombrero y un bastón. Caminaba con unos grupos de amigos
que criticaba a la persona de forma jocosa. Califé era un señor que tenía la cara pintada de negro con blanco, andaba con una güira, un macuto y un bastón que lo ayudaba a bailar alegremente. El macuto es una bolsa campesina que él utilizaba para echar dulce para regalar en cada estación para los niños. Me siento muy feliz de estar representando a este personaje gracioso dominicano. He bailado en varias carnavales que me han representado mucho de este personaje. Este personaje fue creado por Chencho, se creó en el 1934. Y me siento muy feliz de estar en esta comparsa porque bailo y me siento alegre. Este personaje usaba la güira para darle a su tono más sabroso y le puse el nombre al sombrero para que sepan que es el Califé y lo identificaran cuando llegue a otra provincia. En nuestra comparsa lo que hacemos es tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, tres pasos a la izquierda, tres pasos a la derecha y la vuelta. Me gusta participar en esta comparsa porque tengo un sombrero y me pintan la cara y ando en la calle tocando la güira. Yo he aprendido a ser cariñoso y jocoso como él hacía y cariñoso con los demás. Califé se ha convertido en un personaje muy famoso gracias a su carisma y su alegría en Santiago y Santo Domingo. En esta comparsa me he sentido muy feliz tras que estoy representando mi cultura y mi país. Gracias, Montichica, por estar aquí. Espero que le haya gustado nuestra comparsa de Califé. Bye. Es momento de nuestro noticiacertijo de hoy. Blanco es, la gallina lo pone, con aceite se fríe y con pan se come. ¿Qué es? Estuvimos acompañando a los chicos y chicas que estuvieron en la mini maratón de disfraces 2024, que se realiza en la pista de atletismo del Centro Olímpico, con la participación de padres e hijos disfrazados. ¡Qué chulo! Luego, en Notichicos por el Planeta te contamos cuál es la causa de la pérdida de la biodiversidad en nuestro país y en el mundo, y qué podemos hacer para evitarla. Después le preguntamos a los chicos y chicas, ¿qué creen que debe hacer nuestro país frente a la situación que hay en Haití? Veamos sus respuestas en la sección Yo Opino. Hola Notichicos, mi nombre es Lía, hoy estamos en el Centro Olímpico, en la pista de atletismo. Acompáñenos a disfrutar del mini maratón. El mini maratón es una carrera de disfraces infantil en la que padres e hijos compiten por un premio. El propósito del mini maratón es para nosotros los niños poder divertirnos y recaudar fondos para instituciones educativas. El mini maratón es importante para ayudar a otros niños y poder pasar tiempo, compartir con nuestra familia. Lo que más me gustó del mini maratón fue que pude divertirme corriendo y que gané una medalla. En el mini maratón participaron alrededor de 100 niños juntos a sus padres. Mi disfraz del mini maratón es
los bailarines del carnaval y lo elegí porque a mi familia le gustan los colores llamativos, también como el carnaval. Los premios del mini maratón están divididos en categorías que son los disfraces en pareja, los disfraces individuales y los disfraces en familia. Y además de todos, todos nos llevaremos medallas. La regla del mini maratón es divertirse y darle ánimo a los que están corriendo. Mi parte favorita fue cuando comenzó la carrera, porque los chiquitos estuvieron muy motivados y muy emocionados y la pudieron dar bien. Mi otra parte favorita de la carrera fue cuando los grandes comenzaron, porque me dio risa que todos corrieron y corrieron y después se cansaron al final. Yo me sentí feliz porque pude competir con mi familia y porque mi abuelo ganó el primer lugar. Gracias, Nortis, chicos, por estar en el mini maratón. Bye. Una gran variedad de animales y plantas están disminuyendo en cantidad y hasta extinguiéndose cada vez más rápido por nosotros los seres humanos. Esto sucede por el uso intensivo del suelo para los cultivos, la ganadería, la minería, por el cambio climático y por la contaminación. En Notichicos por el Planeta te explicaremos este problema llamado la pérdida de la biodiversidad, para que lo conozcas y puedas ayudar a prevenirlo y solucionarlo. La biodiversidad o diversidad biológica incluye la amplia variedad de seres vivos que habitan el planeta Tierra. La biodiversidad es, por tanto, el término que incluye a las especies vivas que suministran el sistema de soporte vital de la Tierra. Una agrupación de plantas, animales, insectos y peces componen los ecosistemas que nos proporcionan comida, agua limpia, aire y energía. Esa biodiversidad está en riesgo debido a nuestro aumento de población, nuestro modelo de consumo y a la transformación de los hábitats naturales que están provocando una crisis de extinción a la que los científicos llaman la sexta gran extinción. El tamaño de las poblaciones de mamíferos, peces, aves, reptiles y anfibios ha disminuido un promedio del 68% entre 1970 y 2016, según un informe de la World Wide Foundation, y más de 500 especies de animales terrestres están a punto de extinguirse. En el caso de nuestro país, existen 434 especies amenazadas, distribuidas en 69 en peligro crítico, 95 en peligro y 260 vulnerables. Entre los animales que están incluidos en la lista se encuentran tiburón tigre, tiburón gata, anguila, 8 tipos de peces loro, sapo sin cresta de la Hispaniola, rana de las rocas de Barahona, 2 tipos de boas, tortuga verde, carey y tinglar, así como el pato criollo, paloma ceniza, canario del manglar, cotorra, solenodonte y el manatí antillano, entre otros. Para protegerlas, el Estado prohíbe la caza, la pesca, captura, hostigamiento, maltrato, muerte, tráfico, importación, exportación, comercio, manufactura o elaboración de artesanías de estas especies y su posesión ilegal. Pero no es una responsabilidad solo del Estado. También nosotros debemos apoyar la protección de la biodiversidad. Toma nota de las siguientes recomendaciones. Preferir alimentos, materiales y energía que se hayan producido de forma sostenible. Consumir agua de manera racional y eficiente para un mayor aprovechamiento. Apoyar a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, quienes resguardan muchos de los últimos reductos naturales que tiene el planeta. Reducir el consumo de artículos contaminantes como autos, plásticos, equipos. No comprar o tener en casa especies exóticas. Reducir, reusar y reciclar. Respetar y proteger la naturaleza. Apoyar y ser voluntario en organizaciones ecológicas. Denunciar ante las autoridades las acciones contra la naturaleza. Lo primero y más importante es conocer nuestra biodiversidad. No es algo ajeno o lejano a nosotros, sino todo lo contrario. Es esencial para que haya vida en el planeta y eso nos incluye a nosotros los seres humanos. Te invitamos a cuidar la biodiversidad para convertirte en un Notichico por el planeta. Lo que yo pienso de la situación problemática de Haití es que nosotros deberíamos ayudar a la economía a dejar las situaciones criminales para que ellos tengan un mejor estado.
Yo pienso que nuestro país, República Dominicana, podría ayudar a Haití en la reconstrucción política, la ayuda humanitaria y los servicios sociales. Yo pienso que República Dominicana debería ayudar a Haití dándoles recursos necesarios para la vida cotidiana. Yo creo que la República Dominicana debería ayudarle a Haití en su problema dándole los alimentos necesarios. Yo pienso que nuestro país, a pesar de la situación que está pasando nuestro vecino Haití, debería de manifestar ese respeto por la dignidad humana. Yo pienso que nuestro país, sabiendo las condiciones que está Haití, podría ayudarlos con los recursos que necesitan las personas. Blanco es, la gallina lo pone, con aceite se fríe y con pan se come. ¿Qué es? ¿Quieres una pista? Es un alimento. Nos vamos al auditorio de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña para disfrutar del concierto Primavera de la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional, donde los jóvenes músicos estarán interpretando varios temas, entre ellos Vals Triste, Romanza para Cuerdas y Caña Brava. ¡Qué chulo! El Colegio Santa Teresita nos invitó a sus Juegos Intramuros en las disciplinas de voleibol y básquetbol. Esta es una competencia que realizan para motivar a los estudiantes a practicar un deporte. ¡Veamos las imágenes! Hola, Nati, chicos. Soy Camila Pérez, su reportera invitada, y estamos en el concierto de primavera de la Orquesta Sinfónica Juvenil en la Biblioteca Nacional. Este concierto lo hicimos para dar a conocer la música de compositores clásicos dominicanos y también compositores clásicos modernos. Una orquesta es un conjunto de instrumentos tocando una sola pieza juntos que suene de manera bella. La orquesta está compuesta por las cuerdas frotadas que usan un arco, los vientos, vientos madera y viento metal, y los instrumentos de percusión. Algunos de los instrumentos que conforman la orquesta son el violín, la viola, el cello, que toco yo, también está el contrabajo, la flauta, el trombón, entre otros. Yo siempre me siento un poco nerviosa en todos los conciertos que hago, pero he aprendido a manejarlo con el tiempo, ya que este no es mi primer ni mi último concierto. El sentimiento cuando todo el mundo te está aplaudiendo, se siente muy bien después de todo ese tiempo practicando y practicando lo mismo una y otra vez. La sinfónica está llamada así porque una forma musical que se llama la sinfonía, compuesta entre 3 o 4 movimientos, está hecha para orquesta y al inicio las orquestas tocaban eso y mucho más. Yo toco el violonchelo, también llamado chelo, que se toca sentado con un arco y es un instrumento como un poco de mi tamaño. A mí me gusta mucho el chelo porque puede ser tanto la melodía como el bajo en las piezas orquestales y en el repertorio de solo. Bueno, yo en la orquesta juvenil soy la chelista principal y hoy tuve la oportunidad de tocar un solo de un compositor dominicano, Bustamante. Yo disfruté mucho esta experiencia y espero que se vuelva a repetir. El día de hoy abrimos el concierto con la obertura Karelia del compositor finlandés Jan Sibelius. Una obertura es una pieza que da apertura a un concierto, puede ser tanto una ópera como un ballet.
también tocamos la romanza para cuerdas del compositor dominicano Julio Alberto Hernández, entre otras. Y para finalizar, tocamos el merengue Caña Brava. Gracias, Nati, chicos, por estar aquí. Espero que hayan disfrutado del concierto. ¡Bye! Hola, Nati, chicos. Mi nombre es Fabiani y estamos hoy en el Colegio Santa Teresita celebrando los Juegos Deportivos Intramuros. Los Juegos Intramuros son una celebración que hacemos para motivar a nosotros los estudiantes a hacer algún deporte que es esencial en la vida. Los Juegos Intramuros se celebran para hacer que los estudiantes compartan en equipo y aprendan a convivir entre ellos. Hoy estamos jugando voleibol y fútbol y yo estoy en el área de voleibol. Y hoy competimos contra sexto de primaria. A mí me gusta que no tienes que saber un deporte, sino que te lo enseñan. Y así puedes aprender más y ser mejor. Yo me preparé para los Juegos Intramuros con mi profesor de Educación Física de lunes a viernes y con mis demás compañeros. Los grupos que participan en los intramuros son primaria, secundaria, segundo, tercero, quinto y entre otros. Yo juego a voleibol y mi posición encargada es libero y yo intento rescatar la bola que el otro equipo me remata. El reto más difícil para mí es cuando el otro equipo está atacando, yo tengo que intentar concentrarme para poder rescatar la bola. Me siento bien con los juegos intramuros porque a yo ser nueva es una nueva experiencia para mí. Gracias, Nati, chicos, por estar en los Juegos Intramuros. ¡Bye! Es hora de la respuesta de nuestro noticiacertijo de hoy. Blanco es, la gallina lo pone, con aceite se fríe y con pan se come. ¿Qué es? ¿Ya sabes la respuesta? ¡El huevo! ¿Lo descubriste? ¡Qué listo eres! Es todo por hoy. Gracias por estar con nosotros cada fin de semana. Si te perdiste nuestro capítulo o quieres verlo de nuevo, puedes visitar nuestro canal de YouTube Notichicos RD. Allí podrás encontrar todos los programas y notas de Notichicos después de que salen por la tele. Síguenos en las redes sociales. Estamos como Notichicos RD en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Recuerda que tú puedes ser el reportero invitado de Notichicos. Escríbenos un mensaje por las redes sociales. Cuéntanos de qué te gustaría hacer tu nota. Esperamos tus mensajes. Nos vemos de nuevo la próxima semana. Los queremos mucho. Un beso a todos. Bye, bye.